Buenas, yo soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo, análisis, teoría, un poco de ambas, ¿no? Una teoría siempre trae consigo un análisis. Madre mía, qué inteligoso parezco a veces. Es un tema que realmente hacía bastante tiempo, con bastante tiempo me refiero a más de un año, igual más de dos años, desde antes de Wano seguramente que quería tocarlo, pero al final, que si PIR, que si elecciones de Nakamas, que si reviews, que si debatiños, que si no sé qué, que si no sé cuál, pues al final el Tito Quinto lo va dejando, se le olvida y sorpresa, dos años después, aquí estoy haciéndolo. Las futuras recompensas que tendrá nuestro querido capitán. Si este vídeo os gusta un poco, pues cómo lo analizo y demás, me gustaría que lo dejarais en los comentarios. Obviamente no ahora, ¿vale? Esperad a que lo haga, coño. Para saber si vosotros querríais un poquito, pues, otras versiones, digamos, pues un poco las recompensas que puede tener los Mugiwaras después de Wano, al final de la serie, recompensas que yo creo que tienen ciertos piratas o gente como Monkey D. Dragon. Todo eso dejadlo en los comentarios o hacedmelo saber por Twitter, Instagram o por donde sea, porque todo contenido en Nakamas, como bien sabéis, en el canal del Tito Quinto siempre es bienvenido. Antes de empezar con el videito, como siempre os digo, me gustaría muchísimo, Nakamas, que os suscribierais si todavía no lo estáis. No sabéis cómo ayudáis al Tito Quinto con una simple suscripción. Y bueno, una vez dicho eso, ahora sí que sí, empecemos con esta teoría, llamémosla así, esta teoría de las recompensas de Luffy. Os voy adelantando desde ya, vosotros no sé cuánto tiempo creéis que queda de serie, de hecho nadie lo sabe, estoy seguro que ni el propio Oda lo sabe. Lo que sí que creo que él sabe, y lo que yo supongo, es que solamente le quedan dos recompensas nuevas a Luffy. Claro, estamos acostumbrados de 0 a 30, de 30 a 100, de 100 a 300, 300 a 400, 500, 1500, tantas recompensas, ¿cómo solo pueden quedar dos, Quinto? Pues sí, Nakama, solo quedan dos, seguramente. Lo primero que vamos a hacer es un repaso rapidísimo, literalmente rapidísimo, quiero que dure menos de dos minutos este repaso, de las recompensas que ha tenido Luffy hasta ahora. La primera es de 0 a 30, ¿vale? Que la pasó pues después de derrotar a Arlong, primer pirata importante, entre comillas. Después ya se metió en más problemas y se enfrentó a un Shichibukai. Un Shichibukai en aquel momento, bueno, pues hemos visto que débil respecto a varios Shichibukais más y con una recompensa también bastante bajita, pero que hizo que Luffy se pusiera por encima de ella. Derrotó a Crocodile con una recompensa de 81 millones y se puso por encima con 100. Después de la recompensa de los 100 es cuando vino ya lo gordo. Y es que tras un arco como Skypiea, en el que no pasó absolutamente nada para el mundo, porque fue ahí arriba, fue un paréntesis que sí que nos afecta a nosotros, pero al mundo no, ahí no hubo nada, llegaron y de repente Luffy tiene los santos cojones de retar al gobierno mundial, se mete en Enies Lobby, rescata a su Nakama, primera gran subida de recompensa, triplicando la que tenía de 100 a 300 millones. Bastante tiempo sin una subida de recompensa, porque fijaos que la siguiente fue en Marineford. Desde Enies Lobby hasta Marineford han pasado unos cuantos arcos donde Luffy se quedó con su recompensa quietita y después de la guerra de Marineford, aún no sabiendo el gobierno mundial y la marina y demás si Luffy seguía vivo o no, porque estuvo dos años desaparecido, a raíz de la guerra, por si acaso, le subieron la recompensa 100 milloncitos. Una subida un poco simbólica y un poco escasa, teniendo en cuenta que fue uno de los protagonistas de la guerra más grande conocida hasta aquel entonces. Volvió el time skip, fue una gran noticia, pero no hubo subida de recompensa, y con razón, porque tampoco hizo nada contra el gobierno mundial, hasta que llegó la isla de Dressrosa, donde a raíz de derrotar a Doflamingo, un Shichibukai en aquel entonces y demás, ya tuvo otra pequeña subida, 500 millones. Vemos que las últimas subidas han sido muy bajitas, hasta la siguiente, que ya fue la gorda, fue Whole Cake, todo lo que pasó en Whole Cake, y se volvió a triplicar su recompensa, esta vez ya superando los 1000 millones, llegando a los 1500 millones, una barbaridad. Y actualmente estamos en ese momento. Todavía para mí, como iremos viendo ahora en el vídeo, quedan dos subidas de recompensas, ambas muy gordas, las más gordas hasta la fecha. Pero lo primero que quiero que veamos es que para basarnos en qué recompensa va a tener Luffy, tenemos que ver las anteriores recompensas y en qué momento ha decidido hacerlas y con qué situación. Sobre todo con qué situación. Es que si os fijáis, Oda ha ido todo el rato subiendo la recompensa, no a raíz de lo que él hacía, de lo que Luffy hacía contra el mundo, ¿vale? Porque, por ejemplo, retar al gobierno mundial en Enies Lobby o en Marineford, ser uno de los protagonistas de la guerra, realmente hubiera sido algo para subir muchísimo más que 100 o 200 millones la recompensa. Sin embargo, ¿por qué subió tan poquito? Para ir en compensación con los rivales que se le venían delante. Primero Luffy, siendo un don nadie, sin recompensa, enfrentó a Arlong, 20 millones. Le derrota y ¿qué pasa? Sube a 30 millones, le supera a Arlong y se encuentra delante a un tío como Crocodile, que es una recompensa en ese momento considerablemente superior, de 30 a 81 millones que tenía Crocodile, ¿vale? Pero vamos viendo que no pasa de los 100 millones. Le derrota y por derrotar a Crocodile también tiene una recompensa ya un poquito superior a la del propio Shichibukai. Es decir, las primeras recompensas han sido con piratas, entre comillas,
sin más, ¿vale? Después ya tuvimos las siguientes subidas, la cual hacía que entrasen en el siguiente escalón de esta jerarquía, digamos que ya eran los supernovas. Pasaron de piratas, pues que causaban problemas en el East Blue y al principio el Grand Line, pero tampoco era para tanto, a ya los supernovas, una generación que promete donde todos superan los 100, ninguno se pasa de largo, solamente Kid superando a Luffy, pero ya vemos que la siguiente subida pues es a los 100, donde entra de los supernovas, a 300 en el Nies Lobby, donde sigue manteniéndose en el baremo de los supernovas y donde llega Sabaody siendo, pues como tal, el segundo con mayor recompensa de todos. ¿Y por qué no ha tenido una recompensa tan gorda después de Marineford y del Time Skip? Pues para seguir manteniendo el nivel con lo que se le venía adelante en el nuevo mundo todavía. Gente como por ejemplo Doflamingo, que tenía una recompensa que es verdad que al ser Shichibukai se cortó bastante. Y por eso mismo era la de 340 millones. Entonces Luffy fue ahí enfrentándose con un valor de 400 millones. Vemos que un poquito por encima, pero ahí manteniendo el nivel. Por eso Oda después de Marineford no le puso en 1000 millones. Le derrota, sube más a 500. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo siguiente? Después de ya haber subido a los supernovas, haber superado a los Ichibukai, ¿qué es lo siguiente que se le viene delante? Un comandante de Yonko. Es la recompensa que ha tenido después de Whole Cake. Y en este arco de Whole Cake vimos que ya pues la Marina tuvo razones de peso para ponerle una recompensa de hacerse de temer ya superando la barrera de los 1000, llegando a los 1500. ¿Qué hizo? Enfrentó a un Yonko, aunque no le derrotase ni nada por el estilo. Enfrentó a un comandante dulce y sobre todo que realmente fue Betts, pero para ojos de la prensa, la marina y demás, fue Luffy quien ideó todo el plan que se llevó a cabo en Whole Cake de arruinar la boda y todo. Entonces eso ya le hizo posicionarse a Luffy en una categoría superior, ya está al nivel de comandante de Yonko. Vemos que los pocos comandantes cuya recompensa conocemos rondan por ahí, 800, 1000, 1500, y actualmente Luffy está en ese nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel, Nakamas, después de un comandante de Yonko? El propio Yonko. Es decir, después de Wano, su recompensa obviamente se verá incrementada. ¿Y cuál será el siguiente paso a acercarse? A la recompensa del Yonko más cercana de todas, pero que realmente va a ser la más importante, como vamos a ir viendo. La del Yonko Kurohige. Actualmente con una recompensa, que sepamos, de 2.246.600.000 berries. Vemos que todavía Kurohige le saca distancia considerable a Luffy en la recompensa. Entonces, ¿cuál será la recompensa de Luffy después de este arco de Wano, la que más cerca tenemos de ver? Pues bueno, teniendo en cuenta que la subida que tuvo Luffy en Whole Cake por enfrentar a un Yonko y sobre todo, por llevar el plan de Whole Cake a sus espaldas, aunque realmente, repito, fuera Betts, para la gente fue Luffy, eso le subió 1000 millones, los berries. Entonces, en el arco de Wano, teniendo en cuenta que ya es una guerra bien montada con dos Yonko, que seguramente Luffy se lleve otra vez el mérito de haber sido el general de esta guerra, el que ha capitaneado todo y posiblemente el encargado de derrotar a un Yonko como es Kaido. Para mí la subida de recompensa que tendrá Luffy en este arco será el doble de lo que ha tenido en Whole Cake. Es decir, en Whole Cake se le subió 1000 millones llegando a los 1500, en este arco se le va a subir 2000 millones, llegando entonces a la friolera de 3.500 millones de berries. Si nos fijamos, lo primero de todo, hasta la fecha Luffy ha tenido subidas de recompensas muy redondas. No ha tenido una recompensa como la de Kurohige, que tiene 3 7, 45 ceros y 2 7 otra vez. Sino que son muy redondas, 30, 100, 300, 400, 500, 1500. Yo creo que de momento va a seguir así, ¿vale? La siguiente subida será de 3500. Y entonces os vendrá una pregunta. ¿Esto quiere decir que Luffy superará la recompensa del Yonko Kurohige una vez pasado el arco de Wano, teniendo en cuenta que le sacaría más de 1000 millones, más o menos, en berries? Pues no, porque Kurohige también está haciendo algo. La recompensa de Kurohige no se va a quedar estática. Los Yonko pueden subir su recompensa si la siguen liando, y seguramente así esté siendo. Recordemos al final del arco del Reverie que Kurohige se enteró de esas noticias que se dieron en el Reverie y dijo que vamos a movilizarnos, que tenemos que conseguir esa cosa, no sabemos el qué, pero algo, antes que lo consigan los de la Marina. Es decir, Kurohige ha realizado su movimiento, ya sea en el Reverie, ya sea una aparición random e inesperada al final del arco de Wano, Kurohige va a hacer algo que va a hacer que su recompensa también se vea incrementada, haciendo así que todavía supere a la actual de Luffy, es decir, los 3.500 millones que comento. Sin muchos argumentos y siendo esto la parte menos importante de la teoría, yo creo que a Kurohige se le subirá la recompensa hasta un número, esta vez sí redondo, 4.500 millones, es decir, 1.000 justo más que Luffy. Superando de esta manera la recompensa de Big Mom y de Shanks, siendo el segundo con recompensa más alta, aunque en realidad en ese momento
con la más alta de todas, por un motivo sencillo, y es que Kaido estará muerto para aquel entonces y ya no tendrá recompensa, con lo que se pondrá como el Yonkou con la recompensa más alta. Entonces, aquí es cuando llegará más adelante la última recompensa de Luffy, ¿vale? Ya hemos tenido la primera, después de Wano todavía le queda una. ¿Por qué creo que solamente le queda una? Ahora lo veremos. Esa recompensa, esa nueva subida de recompensa se dará derrotando al propio Kurohige y con Luffy nombrándose rey de los piratas. Esa será la última subida de Luffy. Porque lo más probable de todo es que después de ser el rey de los piratas, Luffy se enfrente al gobierno mundial. ¿Qué pasa? Después de enfrentar al gobierno mundial, obviamente su recompensa no va a subir, porque seguramente ganen, todo acabe y no hace falta más recompensa. Entonces, la recompensa máxima será, después de derrotar a Kurohige, pasar por Laugh Tale, hacerse el rey de los piratas y con esa recompensa enfrentar al gobierno mundial. Aquí, de nuevo, es cuando Luffy tendrá la mayor subida de su historia, y es que habría que seguir un poco un orden, y el primero sería en Whole Cake, subió 1.000 millones. En Wano, como he comentado, habría subido 2.000 millones. ¿Cuánto subiría en después de Kurohige y en Laugh Tale? Pues no penséis que 3 o 4 mil millones. No, simplemente 100 millones más que en Wano. Es decir, Whole Cake 1.000, Wano 2.000, Laugh Tale 2.100 más. ¿Por qué? Por lo siguiente. Obteniendo Luffy una subida de ese número en concreto, llegaría a la friolera de 5.600 millones de berries. Y diréis, ¿qué pasa con ese número? Pues bueno, pasan dos cosas muy importantes, que esto no lo he descubierto yo, esto es algo que se ha comentado varias veces en la comunidad y creo que encaja perfectamente con esta teoría. Y es que la recompensa de 5.600 es lo más simbólico que puede haber en One Piece y que explicaría ciertas cositas. La primera de todas es que Luffy superaría, por muy poco, pero superaría la recompensa más alta vista hasta la fecha, la del antiguo rey de los piratas, la de Gold Roger, que como veis aquí era de 5.564 millones 800.000 berries. Un número bastante curioso, pero que tac, si sumas un poquito más, una recompensa inútil más, llega a la de 5.600 millones, que haría que por un lado Luffy, de manera simbólica, incluso en la propia recompensa, daría a entender que ha superado a Roger, que ha superado al rey de los piratas, siendo él el nuevo rey y el rey definitivo. Y por otro lado, algo también muy curioso, y es que esto seguro que algunos ya lo habéis escuchado alguna vez, porque es una curiosidad que salió hace un añito y pico así, que yo creo que no es casualidad, y es que en el japonés antiguo, bueno, el número 5 se dice Go, ¿vale? Ich, Ni, San, Yon, Go, ¿vale? Y el número 6, que actualmente se dice Roku, en el japonés antiguo se decía Mu, M-U. ¿Qué pasa si juntamos ese 5 y ese 6? Go, Mu. Gomu, Gomu, Gomu. Eso podría dar explicación a por qué Luffy tiene una fruta tan absurda y tan ridícula que luego ha estado potenciada, guapísima y de puta madre. Pero quiero decir, o sea, te vienen todos los superhéroes y todos los protagonistas con superfuerza, poder de gravedad, poder de fuego, poder de, yo qué sé, de controlar la mente de la gente y no sé qué. Y luego te llega Luffy con el poder de estirarse por la goma. Pues creo que no es casualidad, o bien Oda pensó en ese poder de fruta a raíz de esa recompensa, u Oda pensó esa recompensa a raíz del poder de la fruta. Pero yo creo que están totalmente hilados y no es casualidad que coincida de esa manera tan clavada. Para mí, igual la primera recompensa no he acertado. A mí me gustaría y yo creo que tendría bastante sentido, pero estoy seguro de que esa va a ser la recompensa definitiva de Luffy, de 5.600 millones de berries. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, espero que os haya gustado esta pequeña teoría, yo creo que es bastante interesante, y lo que os he dicho al principio del vídeo, si os gustaría que desarrolle más teorías así, pues con las siguientes recompensas de Wano de todos los Mugiwaras, las recompensas finales, recompensas que le quedan, yo que sé, a Zoro, todo lo que sea, ponedme en los comentarios y hacedmelo saber por redes sociales, porque yo estaré encantado de teorizar con estas cositas, porque la verdad que es bastante divertido y un poquito diferente, yo creo. Si os ha gustado el vídeo, Nakamas, como os he dicho al principio, regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis, que apoyáis mucho al Tito Quinto. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.